David, continúan las reacciones a la reunión de ciertos panistas con el líder de Vox, el partido ultraderechista de España, Santiago Abascal. Dicen desde el PAN que se descarta remover a Julen Rementería como coordinador de la bancada en el Senado. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, descartó la remoción de Julen Rementería como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara Alta luego de la reunión que otros legisladores panistas, incluido él, sostuvieron con el líder del Partido Conservador Español, Vox, Santiago Abascal. A pregunta expresa, López Rabadán declaró: me parece que todos somos humanos, todos hemos cometido algún tipo de error. Sin duda la reunión de la semana pasada es claramente un error, pero yo no veo ningún ánimo en el grupo para que haya un cambio de coordinador. De mi parte tiene todo mi respaldo el coordinador. Hemos avanzado en este inicio de legislatura y estamos convencidos que este grupo parlamentario tiene que estar absolutamente fuerte. De hecho, es lo que señala precisamente Kenia López Rabadán en su espacio de redes sociales. Vamos a ver si logramos presentarle, proyectarle en los próximos minutos precisamente las declaraciones de Kenia López Rabadán, quien ya se pronunció también a través de redes sociales. Es Lili Téllez, la senadora del PAN, Lili Téllez, quien subió este tuit que me parece más desafortunado que sus errores. Fíjese nada más lo que pone en Twitter Lili Téllez: dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización. Estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas. A la derecha, una fotografía en la que aparece con Andrés Manuel López Obrador, y a la izquierda, la fotografía con Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista español Vox. Definitivamente desorientada, le hace falta una brújula política a Lili Téllez al comparar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el líder de Vox. Es verdaderamente lamentable que Lili Téllez haga politiquería y busque golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador después del autogol que se metieron ella y otros legisladores panistas al reunirse con el líder del fascistoide Vox. Pero bueno, de ese nivel Lili Téllez, de ese nivel la senadora primero de Morena y ahora del PAN.